Protege a tu automóvil ante lluvias e inundaciones. ¿Qué hacer en caso de una inundación al volante? Consejos a seguir en situaciones de lluvias intensas e inundaciones mientras se conduce. 1. Aunque parezca obvio, si la zona por la que se pretende pasar está cubierta de agua, lo más viable es no cruzarla y buscar otra alternativa. 2. Bajar la velocidad es imprescindible. Al ir más rápido, el motor puede salpicarse. 3. Una señal de alerta a la que se debe estar atento es el humo blanco saliendo del escape. El agua por ningún motivo debe llegar al estribo del auto. 4. Si el automóvil se apagó, no se debe intentar prenderlo, pues si el agua llega por encima del nivel del motor, probablemente se ha filtrado en el sistema, y lo mejor es llamar a la grúa. 5. Si la altura del agua supera los ejes del automóvil y este empieza a ser arrastrado por la corriente, es necesario abandonar el vehículo inmediatamente. 6. Si la puerta se atasca y es imposible abrirla, salir por la ventanilla es la otra opción. En caso de que esta no baje, romperla con un objeto punzocortante es la recomendación. El parabrisas delantero será imposible abrirlo. 7. A la hora de salir, hágalo por el lado contrario de la corriente, o bien suba al techo del auto para analizar la ruta más viable de escape.